¿quién se dedica a poner música, a mezclar música mientras usted baila? ¿Alguna vez se ha fijado en el DJ? ¿Alguna vez se ha preguntado cuánto gana esta persona con esta profesión? ¿Usted se ha preguntado qué pasa con el hígado de un DJ que todo mundo le se acerca a darle trago? ¿No? ¿Usted se ha preguntado, Dios. cuando un DJ llega a la casa, cuando un DJ llega a la casa que lo han contratado, los dueños de la casa ese rato dicen, se olvidan? Ay, cierto, dice, discúlpeme, buenas noches, dice, soy el DJ, quisiera saber dónde me voy a ubicar. Dice, los dueños de la casa, dice, la verdad, ni nos acordamos de usted, insignificante, ¿no? Ni nos acordamos Como de que no usted, vale dice, nada. todo está ya ocupado, póngase ahí debajo de las gradas. Es Sí. así, debajo de las gradas, un DJ tiene que tocar mientras usted come, ¿no? Porque Es la persona más importante. llega y le pone música ambiental mientras usted está Claro. comiendo. ¿Quién se preocupa de darle la comida al DJ? Nadie. Nadie. Y si no le Nadie. dan fría. Le dan la comida fría Fría. al final al final alguien, algún samaritano viéndole bostezar al DJ dice, dale algo, dice. Y como ya se acaba, recogen un poco Las de todos sobras. Las sobras como al perrito. y le dicen, chaulafán, entonces le dan chaulafán al DJ. Es verdad, la ley de comunicación, yo me la he leído toda la ley de comunicación, en ningún artículo nombra a este pobre ser Dotado. dotado llamado DJ. Se olvidaron del DJ. Y el DJ está en una radio, está en una discoteca, es un trabajador también, Eventos solo que importantes. trabaja mezclando música, porque un Ya. DJ es un ser dotado. Un DJ, señoras y señores, trabaja cuando usted se divierte. Un DJ, las famosas horas extras. Claro, El no. contrato era hasta las 2 de la mañana, pero ya se acercan los demás. No, se acercan los demás para contratarle. Dice, no se voy a contratar una hora extra. Está mezclando súper que hiper bacán. Y el DJ le dice, imagínese el DJ que cobra 20, $25 la hora. Le dice, sí, ¿cuántas horitas quiere? 2 horitas. Dice, yo te voy a pagar lo que yo te voy a pagar. Bueno, resulta que en la mayoría de las ocasiones, porque yo he conversado con todos ellos para tener aquí, le pagan con cheques chimbos. ¡Cheques Le chimbos! dan billetes falsos. ¡Billetes falsos! No le pagan y le dicen, tómate esta botella. ¡Ay, Dios! No es así como lo pinta. Termina el baile, termina el baile. Esa es la cosa más triste. 6, 7 de la mañana. Todos se han ido a la casa. 2, 3 borrachos quedan ahí tendidos en la mesa. Él a juntar las cosas, Y las que pesa. a desconectar los cables, Ajá. ¿no? A cargar los parlantes. Les llega atrasado la camioneta que contrata, esa camioneta que va llevando papas al mercado, esa misma. Le contrata para que venga a la casa. Llega a la casa y él mismo carga los parlantes. Tiene que acordarse dónde dejaron las sogas. Saca las sogas, amarra los Ay, parlantes. ay, qué dolor. Como tiene que cuidar el scratches le pone en la cabina y ya no hay espacio para él en la cabina. Él tiene que sentarse en la camioneta atrás, al lado de esos parlantes. Ay, Dios. Esa es la vida de un DJ, César.